Con su permiso, mesa directiva, compañeros diputados y público que nos acompañan. La tenacidad como virtud. Eso es Quintana Roo. Yo les pregunto a todos, ¿qué es la tenacidad? La tenacidad es la señora y el señor que se paran a las 4 o 5 de la mañana para trabajar, para llegar al servicio turístico, brindar con honor este servicio a los turistas y regresar a su casa. La tenacidad es el joven que estudia horas extras, que se queda hasta tarde, que le pide la tarea a sus compañeros y que continúa hasta terminar la carrera. La tenacidad es la señora que tiene dos trabajos, el señor que vende artesanías, el señor que arriesga para emprender un negocio y para poder salir adelante. La tenacidad es venir de cualquier parte de México con un sueño, que es que a tu familia le vaya mejor. Y eso es Quintana Roo. Desgraciadamente ese sueño se ha visto afectado. Y se ha visto afectado por la inseguridad y por un grupo de delincuentes y un grupo de criminales que pretenden atentar contra el sueño y contra la tenacidad de los quintanarroenses. Hoy emitimos un exhorto y un punto de acuerdo al secretario de Seguridad Pública para que precisamente en el ejercicio fiscal del 2020 podamos iniciar en crear un cuerpo policíaco fuerte y contundente. Y es por eso que hago referencia al himno de Quintana Roo. Vamos a entrar a esta tercera década del año 2000 y tenemos que tener un cuerpo policíaco afín. Necesitamos seguridad, necesitamos tecnología, necesitamos que todas las patrullas del estado tengan un GPS para que sepamos dónde están. Necesitamos tecnología, utilizar las cámaras, necesitamos drones, necesitamos aprovechar hacia donde el mundo está avanzando. Necesitamos la austeridad también y utilizar tecnología para que no se utilicen miles y miles de cartuchos y los presupuestos y los gastos sigan creciendo. Y para eso necesitamos ahorro. Es por eso que hacemos un exhorto respetuoso al secretario de Seguridad Pública y que este punto de acuerdo pueda avanzar. La prioridad de esta fracción parlamentaria es la seguridad y en ese sentido seguiremos avanzando. Es nuestra novena iniciativa y continuaremos en ese sentido. Es cuanto.